Por invitación de Ducati viajamos a Aspen, enclavado en las montañas de Colorado, para vivir días de aventuras a los mandos de la Ducati Desert X. Su diseño nos recuerda mucho a las motocicletas Kagiwa Elephant que surcaban las arenas en el Rally Dakar de la década de los 90 con motores Ducati. Es retro y, dicho sea de paso, precioso. La tirada de Ducati era vestir una máquina de ingeniería avanzada con un traje clásico, minimalista y atractivo. Pero más allá de lo bonito, resulta muy funcional. El motor de dos cilindros Testa Stretta de 937cc con refrigeración líquida y distribución desmodrómica genera 110 caballos de potencia máxima y 92 Nm de par. Lo conocemos de la Ducati Multistrada V2, pero en cada moto tiene una configuración específica. Cuando nos invitaron a la presentación internacional de la Ducati Desert X, esperábamos una doble propósito muy capaz en la carretera y cumplidora en off-road. Teníamos ciertas dudas sobre su desempeño en pendientes y rocas, ya que la mayoría de las trail con preparación para la terracería se quedan muy cortas en comparación con modelos diseñados específicamente para enduro. En la terracería todas las dudas se despejaron. Las suspensiones Kagiwa fueron creadas para afrontar los desafíos de la naturaleza y se sienten de maravilla. Además, son ajustables en compresión, rebote y precarga. La altura libre al suelo es de 250 milímetros, lo que hace al conjunto especialmente capaz en condiciones extremas. La horquilla tiene tubos de 46 milímetros de diámetro y recorrido de 230 milímetros, mientras que el amortiguador y el basculante de aluminio permiten 220 milímetros de juego en la rueda trasera. La moto devora obstáculos e invita a darle gas. En esta aventura en Colorado probamos los modos de manejo Touring, Rally y Enduro, cada uno con características especiales. El modo Rally le da al piloto toda la libertad para explotar las capacidades de la máquina, al liberar toda la potencia y eliminar las ayudas electrónicas. El modo Enduro limita la potencia a 75 caballos para brindar mayor seguridad y sencillez de conducción en los pasos técnicos. También están disponibles los modos Sport, Urban y Wet. Nos impresionó el control de freno motor EBC, con el que la Ducati Desert X desacelera en pendientes de acuerdo con los parámetros de absorción de energía del motor determinados por el piloto. De esta forma, la moto disminuye su velocidad hasta el límite establecido sin necesidad de bajar de marcha o accionar los frenos. El conjunto del chasis, las suspensiones y las ruedas de 21 y 18 pulgadas hacen una delicia de los paseos en la terracería. Para frenar cuenta con doble disco delantero de 320 milímetros con pinzas Brembo M50 de 4 pistones. Atrás presenta un disco de 265 milímetros con caliper Brembo doble pistón. El acelerador electrónico, el control de tracción y el ABS en curvas actúan en conjunto para viajar con rapidez y sin estridencias. Una moto de más de 200 kilos se vuelve muy ligera en la marcha y la forma en que estira en todo el arco de potencia es un deleite. Un interesante accesorio es el tanque de 8 litros montado en la parte trasera, adicional al central de 21 litros. La Desert X marca una nueva era en las motos de aventura de Ducati, al tratarse de la primera diseñada para off-road. La Ducati Desert X competirá en el mercado mexicano con la Yamaha Tenere 700, la Honda XL750 Transal, la Husqvarna Norden 901, la KTM 890 Adventure, la Aprilia Touareg y la Triumph Tiger 900 Rally. La Suzuki Bistrom 1050 XT,